Gracias a mi canal de YouTube, Viviana. Pásele. Acomódense, siéntense, échense. ¿Qué más, cabronas? Aplástense. Pónganse cómodas. Feliz domingo, cabronas, a todas las cabronas retacadas. Me voy a poner un moño. Porque luego dicen que uno no se peina. Pero como los vale madre, pues no los peinamos. Pero sí los vamos a poner un moño para verme un poquito mejor. Bueno, pues la que se ve. Miren, cabronas, cuando uno es guapo, uno es guapo para todas las pinches viejas que se meten a criticarme todo el tiempo. Que Dios las bendiga. Por algo están aquí metidas, ¿verdad? Y para todas las cabronas que están retacadas, pues las amo y las quiero. Muchas gracias por el apoyo. Miren, la que es guapa, es guapa. Greñuda o no greñuda, pintada o no pintada. Así de fácil. Ni modos. Así, ¿qué le vamos a hacer, verdad? No vamos a obligar a la gente que se peine, ¿o sí? Pues no, ¿verdad, cabronas? Pero otro nuevo video. Pásele, pásele. Ok, cabronas, este video va a ser un poquito diferente porque le quiero poner... Pues ya ven, cabronas, yo sé que estás muy pinche aburrida. Pues ni modo, mija, si no te gusta lo que ves, pues así como entras, sales. Así era, de fácil. No te complique la vida conmigo. Yo vivo feliz. Yo vivo feliz, aburrida o no aburrida, me vale madre. Me gusta lo que hago y lo hago de corazón. Eso es lo que cuenta, cabronas. Y si la gente no lo aprecia, pues ni modo de ponerle energía a la gente que lo merece, a la gente que lo vale. Y es la gente que me quiere. Entonces, cabronas, pues aquí hay otro nuevo video. Este va a ser un poco diferente, como les digo. Yo casi no reacciono. Voy a hacer un video de reacción. Un video reaccionando a algo que se me hizo muy interesante, ¿ok? Les voy a platicar poquito y luego les voy a poner los clips. Les voy a poner los clips de lo que yo voy a estar reaccionando, ¿verdad? Ok, cabronas. No sé, pero hay mucha gente que a lo mejor no conoce a Will Smith. Y Jada Spick, ay, ¿cómo se llama? Jada, sepa la madre, cabrona, sé la esposa de Will Smith, que era una de las mejores amigas de Tupac. Luego voy a hacer una historia de Tupac, porque Tupac era uno de mis favoritos cantantes, uno de los mejores, yo diría, para mí, ¿verdad? Ese es luego para yo mí. Voy a hacer un video en el YouTube de Tupac. Okay, aquí le voy a enseñar una foto de Tupac para la gente que no sabe quién es Tupac. Pues aquí yo crecí escuchando su música. Ese es Tupac. Ahí está. Ahí está, esta gente, como les digo. Yo crecí escuchando música en inglés, la verdad. Porque me encantaba, me encanta todavía. Me gusta la old school, la música ya. Pues ya, de la nueva me gusta, pero pues siempre va a ser mejor la viejita, ¿verdad? Las viejitas son las más bonitas. Como voy a hablar de Jada Smith. No, Jada Pinkett Smith. Y de Will Smith, les voy a poner aquí una foto en el video para que ustedes vean. Mucha gente los conoce y mucha gente no. Son actores. Yo a Will Smith lo miraba desde Friends, Prince of Bel-Air. Era un programa que yo miraba cuando era niña. I used to like it. La Jada Pinkett Smith, a ella la miraba, me gustó en la Set It Off y en otras películas que ella salió. So, entonces prácticamente son actores, cabronas, que ya están... Creo que tienen como 25 o 27 años casados. Si no me equivoco. La entrevista que ellos hicieron es en inglés. Pero no se preocupen, cabrona. Yo les voy a decir de qué se va a tratar esto y mi reacción. Okay, cabrona. Jada Pinkett Smith es una artista que ella hizo un programa que se llama, creo que The Red Table. La mesa roja donde ella tiene invitados y platica... Pues de cosas y los entrevista y todo eso. Ella tiene su programa. Pues ella tiene ya su programa. Y es una mujer muy motivadora. A mí me gusta en personal. Yo he visto sus programas. Y I really like her. A mí me gusta. Se me hace muy bonita. Dude, era la mejor amiga de Tupac. So, Tupac es uno de mis cantantes favoritos. Entonces, I mean, I like her. Me gusta. Ok, a lo que voy, cabronas. Yo nunca reacciono a nada. Porque a mí, la verdad, lo personal no me gusta hablar. Pero a mí se me hizo un poco... Me sorprendí. No me sorprendí. Yo les voy a platicar por qué. Ok. Ok, les voy a platicar con paso. Salió un muchacho. Okay. Supuestamente... Bueno, no es supuestamente. Lo confirmó
Ok, les voy a platicar. Un cantante y un compositor llamado August Alsina confesó en una entrevista que él había tenido una relación con Jada Pinkett Smith, que es la esposa de Will Smith. Ese muchacho había dicho que él había tenido una relación con Jada. Jada ya tiene muchos años con Will Smith, cabronas. Entonces, ese muchacho dijo que sí había tenido más que una amistad con ella, con Jada. Y estamos hablando de Jada, que tiene muchos años. Tiene hijos con Will Smith. Entonces, salió que él dijo que él había tenido una relación y que Will Smith había dicho, él había permitido eso. No, cabronas, mi bebé fresa no me deja. Bueno, en fin, cabronas, a lo que vamos. Entonces, él salió a decir esto en una entrevista y mucha gente, se quedaron, ¿será cierto? Porque ya ven que hay gente que habla y echa mentiras. Pues, ¿qué creen, cabrones? ¿Qué creen, cabronas? Entonces, Will Smith no dijo nada. Jada no dijo nada. Pasó un poquito, no sé si fue una semana o dos. Y de repente, anunciaron Will Smith y Jada que iban a sentarse en la mesa roja. Como ella entrevista a la gente, ahora ella se iba a entrevistar misma, iba a confesar todo, ¿verdad? Entonces, pues, todos estaban así como ansiosos, todos estaban así como, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Entonces, ya les voy a empezar a poner un clip, de esto. For whatever reason. So what happened, Jada? Okay, so let's start with, I guess about 4.5 years ago, started, I think it was about four years ago, mm-hmm. Started a friendship with August. We actually became really, really good friends. And it all started with him just needing some help, mm-hmm. You know, me wanting to help his health, his mental state. Because for me, that was the thing when Aug first came around, he was really sick. He was really sick, yeah. Que cabronas, prácticamente ella está platicando aquí que ella empezó a tener una relación con una persona llamado August, que es el muchacho con el que ella tuvo, pues, ya ven, ella está explicando que tuvo una relación de amistad y de ahí, pues, 4 años, ¿ok? Well, at that particular point in time, it was indefinite. Yeah, I really felt like we could be over. We were over. And then what did you do, Jada? Well, you know, I think from there, you know, as time went on, I got into a different kind of entanglement mm-hmm. with August. One thing I want to get clear about and clean up, one of the things that was kind of swirling in the press about you giving permission, mm-hmm. which is... you know, the only person that can give permission in that particular circumstance is myself. Yes, exactly. Yeah. But what August was probably trying to communicate, mm-hmm. because I could actually see how he would perceive it as permission because... And I think he also wanted to make it clear that he's not a homewrecker, mm-hmm. which he's not. I think so. I mean, because this is your red table and you like brought yourself to the red table. I think you need to say clearly what happened. As far as what? You and I decided we were going to take our space and what happened. Yeah, and then I got into an entanglement with August. That's what I said. An entanglement? Yes. Mm-hmm. With August, what do you feel like you were looking for? I just wanted to feel good. Mm-hmm. It had been so long. Mm-hmm. Since I felt good. Mm-hmm. And it was really a joy to just help heal somebody. Yeah. I think that has a lot to do with my codependency, which is another thing that I had to learn to break in this cycle. Mm-hmm. Just that idea of needing to fix and being drawn to people that need help. Solo puse pedazos, cabrón. No quise poner todo porque yo sé que muchas no hablan en inglés.
Pero como les digo, yo les voy a explicar. Entonces, prácticamente ella admitió en público que ella sí tuvo una relación con este muchacho. Y ella le está confesando todo en su programa a su esposo y a millones de gente como ustedes. Y la verdad, el punto de mi video es, yo sé que todos tenemos diferentes opiniones, pero en primer lugar, para que vean que hasta los artistas no tienen un matrimonio perfecto. Yo creo que un matrimonio perfecto no existe, cabronas. Yo creo que un matrimonio, en las redes sociales, mucha gente se quiere hacer como que tienen. Yo en mi mente pensaba que ellos ya tenían 27 años juntos. Si habían dejado en ese proceso, tenían problemas. No puse todo el video. Voy a agarrar a la fresa, cabronas. Tenían problemas como cualquier otra pareja y se dieron un tiempo. Y en este tiempo, pues ella estuvo con otra persona. Yo pienso que ella no lo quería. Mi reacción es y mi opinión es que yo pienso que ella no quería que se hiciera público, pero como el muchacho habló, el muchacho abrió la boca y él dijo, pues ella no tenía otra cosa que admitirlo y lo asumió. Y su esposo estaba ahí para ella, porque supuestamente Will Smith ya sabía lo que había pasado. Entonces, pues para que vean, cabronas, que los matrimonios, a veces uno ve parejas de años, y uno dice, ay, nunca se han dejado, pero yo pienso realmente que ningún matrimonio es perfecto. Yo pienso que ellos tuvieron huevos, la verdad, de grabarse y admitir sus errores para que la gente viera que pues no, ellos nunca han tenido una relación perfecta, pero sin embargo, pues a pesar de los problemas y de todo lo que él o él, ella ha hecho, ellos siguen juntos, no son la pareja perfecta. O sea, yo pensaba que ellos tenían problemas, pero nunca pensé, ¿verdad? Pero las apariencias engañan, cabronas, y a veces la gente piensa que la gente, uy, es un cuento de hadas. Y yo pienso que lo mejor que puedes hacer es hablar con tu pareja, porque ella misma dijo que ella tenía mucho tiempo, que se quería sentir bien, y a veces tú puedes estar casada con una persona que realmente no te hace sentir bien. Pero ahí ella también dijo que la felicidad no la puedes buscar con otra persona. La felicidad tú la tienes por dentro. Entonces, pues quise compartir mi reacción y esta opinión y qué piensan ustedes. ¿Ustedes qué piensan de que ella admitió esto y lo hizo público? Yo pienso que, pues, ellos, me imagino que, yo en lo personal pienso que Will Smith, pues me imagino que se sentía mal, porque pues va a decir, mira, lo engañaron. Pero yo pienso que Will Smith tampoco es una blanca palomita, ¿verdad? Como cualquier otra persona. Entonces, echarle ganas al matrimonio. El matrimonio no nomás, yo pienso el matrimonio se trabaja todos los días, no nomás, ay, porque tengo muchos años con una persona y ya. Eso, pienso que el matrimonio se trabaja todos los días, se sale adelante juntos, comunicación. Yo en lo personal, yo le conté al flaco, le dije, wow, flaco, ira, y luego se quedó así, like, no cualquiera, cabronas, no cualquiera hace esto público y no cualquiera se para con su mujer y dice, ella hizo esto y yo también, porque también hay otro pedazo donde él dice que entonces son cosas que hicieron en el pasado, que pasaron problemas. Entonces, pues yo pienso que nadie tiene un matrimonio perfecto. El chiste es que uno le eche ganas, comunicación, confianza. Y yo he tenido mucha gente que me escribe en las confesiones que, ay, estoy engañando a mi marido porque no me pela, porque no me hace caso. Pero la comunicación, cabrón, muchas mujeres a veces les da miedo, incluso los hombres les da miedo realmente decir cómo se sienten. Pero no te debes de dar miedo decir, tienes que tener la confianza de platicar. Si tú sientes que tu marido no te hace caso, si tú sientes que, ven, flaco, quiero que digas lo que opinas. Vamos a preguntarle al flaco, cabronas.
Yo soy una persona, cabrones, que yo siempre digo lo que siento. Y no me importa si se enojan conmigo. ¿Por qué? Porque tan siquiera yo estoy diciendo lo que siento. Porque a veces los maridos piensan que saben, pero realmente no saben. Las mujeres podemos esconder muchas cosas que a veces sentimos y a veces no decimos nada. Pero la comunicación, cabronas, practiquen la comunicación. A veces los maridos se enojan, pero lo más bonito del mundo es que tú puedas expresarte como tú quieras y digas cómo te sientes. Porque no nomás es tu marido, es tu mejor amigo. Y ningún matrimonio es perfecto. Yo he tenido buenas y bajas y sin embargo yo trato de trabajar mi relación todos los días. Es difícil, no es fácil. Ellos son un gran ejemplo para mí, Will Smith y Jada, aunque Jada, pues ella admite, pero pues quién es perfecto, yo no soy nadie para juzgarla. Simplemente, ¡ay! Se me hace de muchos huevotes admitirlo en público y en realidad no es problema de nadie. Y también otra cosa, cabronas, el muchacho que abrió la boca, eso se me hace como falta de respeto. Like, you don't kiss and tell. Pero hay hombres así, cabronas, hay hombres que hablan. Un verdadero hombre nunca va a andar hablando de otra mujer, aunque la hubiera tenido diamante. Y eso también no se me hizo bien, que el muchacho pues dijo que él había tenido una relación con ella. Y ya pasó hace años esto, cabronas. Pero quiero ver las opiniones. ¿Ustedes qué piensan, cabronas? ¿Ustedes qué piensan? Ustedes aquí escriban sus comentarios y yo les voy a tratar de contestar. Suscríbanse, las quiero y bendiciones y que Dios bendiga su matrimonio, cabronas, porque como les digo, hay que echarle ganas todos los días.